No, la editorial planteó, yo creo, todo lo contrario, en el sentido de que era una novela que abordaba muchos temas. El tema de la familia, la pareja, el maltrato, el acoso infantil, el tema de los complejos mal resueltos. En ningún caso la editorial ha dicho vamos a encasillar este, porque además creo que es una editorial con una buena tradición literaria y con muchísimo respeto, yo al menos, en el sentido que siempre me han respetado. Sí, sí toca el maltrato, lo aborda, lo que pasa es que lo aborda de una manera no ni morbosa ni única. Es un drama entre medias de... Porque eso, a mí no me interesa hacer novela de juicio y declaración de intenciones. Me interesa describir o escribir procesos psicológicos, psicología de personajes. Si yo digo, es un señor muy malo, pues ya sabemos que un maltratador, por esencia, nunca puede ser bueno. Pero me interesaba que los personajes fuesen verosímiles y creérmelos yo. Yo no puedo escribir unas situaciones sin creer en mis personajes. Pero bueno, puede que ese tema sea el que más ha resaltado porque no es un tema que se toque tan frecuentemente. Y Ciervo ya lo hizo en cine, a mi gusto muy bien, y me gustó mucho su película, pero no es un tema que se aborde mucho en literatura. Resulta más dura porque si es alguien a quien has querido, a quien sabes frágil, débil, te sorprende más. Pero ¿cuántas veces no hemos visto gente que se convertía en verdugos de otros y que eran los más insospechados? Que siempre tendemos a pensar en seres brutales, dando palizas. No siempre. Hay un cuento de Sartre, La infancia de un jefe, que estaba muy bien, que ese cuento que está creo en El muro y otros cuentos, donde un muchachito que era aspirante a Gerbo, enamorado de la poesía, de repente en los años 30 daba unas palizas sobre el barrio, la gente. Los seres muy vulnerables o muy débiles es fácil que, más fácil que seres con una personalidad más estructurada, que puedan dar el paso hacia la violencia del tipo que sea. La última parte de lo de un invierno es el último capítulo, llorando sin parar. Con esta, tal vez porque ya había puesto como cierta distancia, ¿no? Y me había prometido a mí misma que, aunque escribiese en una situación de violencia de género, de maltrato y de familias guardando tanta miseria, tanto secreto, tanta ponzoña dentro o debajo de sus pies, que no iba a incurrir en ningún momento en páginas y páginas y ceja partidas, porque me parecía que eso era quedarse en la superficie de las cosas e incidir en un morbo que no me apetecía. Pero te he entendido perfectamente lo que preguntas, porque es como si describir una escena de tortura, pues es tremendo, y puede, de hecho, a Dalton Trumbo casi lo mata, por eso dejó inacabada La noche del uno. Muchísima libertad, ¿no? La posibilidad de ir añadiendo a ese territorio espacios, porque además yo de novela a novela rescato siempre a algún personaje. Jonás Zaldívar desciende de uno de los hijos de un personaje del Boulevard del Miedo. Y en todas mis novelas donde sale Finis, siempre hay algún personaje, ya sea secundario o protagonista, que tiene un nexo de amistad o de parentazgo con la novela anterior. Es algo que los lectores nunca se dan cuenta, a veces algún hispanista, algún estudioso, un lector muy entusiasta, pero no es lo habitual, porque los lectores afortunadamente disfrutan las novelas sin estudiarlas obsesivamente. No les van a examinar sobre ellas. Así que las leen como se deben leer las cosas, disfrutadas.
No es casualidad que mucha gente haya elegido crear territorios o ciudades o pueblecitos, porque lo disfrutas, puedes permitirte decir lo que te da la gana sin que alguien se sienta inmediatamente aludido. Cuando tengo en mente una novela, que todavía no sé muy bien dónde voy a ir, pero suele venir por una imagen. Yo qué sé, de repente te imaginas a alguien en un autobús, a otro conduciendo, a otro entrando en el metro de París, tratando de protegerse con la estrella. Yo siempre me viene con imágenes sueltas. Y a partir de ahí construyo la historia. Pero mientras pienso en una novela, lo que hago es escribir cuentos sobre los temas de esa novela. Algunos los he publicado, otros no. Porque casi tardo más en pensar una historia que en luego sentarme a escribirla. Y me ayuda mucho cuentos que no tengan nada que ver, donde sí no hay personajes que van a aparecer en esa novela, pero que van alrededor del motivo o los motivos centrales de esa novela, porque me ayuda a estar muy familiarizada con el tema. Y en este caso, que no había documentación periodística, porque en nuestra época, y por desgracia estos temas están todos los días a nuestro alrededor, sí me ayudó el escribir pues, 3, 4, 5 cuentos sobre aspectos que salen en esta novela. No todos eran sobre la violencia de género, sobre las amistades de la infancia, los complejos infantiles, el acoso escolar, o los secretos y mentiras, las traiciones familiares. Por supuesto, es que no, alguien fuese totalmente fascista, totalmente comunista, me iba a apetecer, pero muy pocos. La gente tiene contradicciones y tiene sus momentos de entusiasmo y de bajón. Los personajes de la novela, uno espera que sean como somos en la vida, no un reflejo, pero yo no creo que la novela o los cuentos sean un retrato de las cosas. Creo que crean cosas que ayudan a explicar, por lo menos a quienes las escribimos, lo que somos. Yo no creo en el realismo como descripción de nada, sino como inserción de otras realidades en medio de las nuestras. Pero desde luego lo blanco y negro no existe en la vida. Incluso asesinos brutales y salvajes luego resulta que adoraban a tales cachorros de tal especie animal o eran muy cariñosos con los niños. Que nadie está permanentemente de buen humor o de mala leche. Pues, yo creo que si uno lee atentamente el final, el último capítulo entiende por qué hay una primera persona, pero el resto es discurso libre e indirecto, en el que parece que es una primera persona, pero es una tercera. Es un poco seguir esta cosa muy flaubertiana de la psique del personaje o siguiendo su manera de hablar, aunque no esté hablando en primera. Pero esto era muy voluntario. El resto es muy lineal, salvo los capítulos, que ya está en su vida en una especie de coma o de guardiavela. Porque quería jugar también un poco con el tema de la Bella Durmiente. Cuando ella entra en coma después del accidente, es un poco la Bella Durmiente del bosque, solo que justamente esa Bella Durmiente lo que espera es que no llegue el beso del príncipe feliz. Despertarse, espera despertar o no despertar, pero sin príncipe feliz, por mucho que lo haya querido hablar. No, en absoluto. No. Yo no suelo basarme en historias reales que salgan de un periódico. Tengo amigos, por ejemplo, que sí,
No suelo hacerlo también un poco por superstición. Una cosa es cuando ya ha pasado el tiempo. No sé, porque yo soy horriblemente supersticiosa y si leo una noticia y 3 meses después arranco a escribir algo, si han pasado 30 o 40 años, pues, si no, me daría muy mal rollo. Sí, yo imagino, no sé, Muñoz Molina con Máginas, había gente que decía, pues es su ciudad, y otros decían, bueno, ¿qué más dará? Esa ciudad se puede encontrar. O efectivamente, o Luis Mateo, o Onetti con su Santa María, al final, ¿qué más da? Tiene parte de ciudades francesas, que a mí me gustan mucho las pequeñas ciudades francesas, ya sea del norte o del sur, o ciudades medianas, me gustan muchísimo, más que países son más bellos, sí, pero son más hermosas para la vida las pequeñas ciudades. Y tiene mucho que ver con San Sebastián, pero tiene que ver con Santander, tiene que ver con, otros me dicen, con Santiago. Con Santiago yo no lo hubiera imaginado porque no he estado mucho en Santiago, que es maravillosa. Tiene que ver un poco con esa luz del norte que es un poco también fronteriza, ¿no? Porque lo que en España llamamos norte, para los franceses, Burdeos es el sur y el gran clima. Y... la ligación destruye señas de identidad, posibilidades, y lo que creíamos que iba a ser intercambio de identidades está demostrando que es dumping salarial, directamente de unos países contra otros, que Europa puede perder su estado de bienestar. Y sinceramente, para mí, que un gobierno dictatorial como el chino, díganme que a sus trabajadores les va mejor si a los europeos y estadounidenses nos va peor y perdemos derechos, pues no me es ningún consuelo. Yo antes no era antiglobalización y ahora lo soy profundamente. No quiero perder soberanía, no quiero perder derechos y creo que los estamos perdiendo. Y es posible que efectivamente fuesen más reconocibles y que ahora todos nos parezcamos a todos. De hecho ya hace menos ilusión, antes te ibas a un sitio y decías, me llevo el dulce tibia ahora, vas a un súper un poco grande y está todo. Mi padre, por supuesto, que era el traductor de Verne y escribió una biografía maravillosa de Verne, un desconocido Julio Verne. Y durante toda mi infancia yo he vivido habitada, no solo por Julio Verne, también, no, este no lo tradujo, que hablaba muy bien inglés, pero vivíamos, yo creo que él y yo muy obsesionados por Verne y Edgar Allan Poe. Y con 9 años yo... tenía sus retratos, fotografías, Verne Poe en mi habitación. Y además lo sigo leyendo con inmenso entusiasmo. En Verne hay lo que Víctor Hugo llamó un mágico alfabeto. Hay toda una interpretación muy onírica de la realidad y que tiene más que ver con los mitos que con la ciencia ficción.